Michael Lane absolutamente subestimado. Juan Pablo, ¿no tenés a alguien que tenga telecentro y lo pueda grabar? ¿Televisa telecentro? ¿Canal 26 no? No, canal 26 no, telecentro. ¿Un canal de Paco Matanza? Pero en diferido, para el viernes que viene. ¿Querés saber qué anda este? ¿En Tucumano? Ya está quejándose. ¿Quién? Enzo. El amigo del norte. Eso ya se está quejando. Estoy cansado de todos. ¿Enzo? Aparecido Gómez. Queda gente afuera. Ah, no, pará, no te cuento la última. Aquí está el Mauro y dice, con tu amigo Carrera estamos intentando de borrar la derrota de Mike y Miranda. Dice, no de borrar en Correa. ¿Qué, cambiar el resultado? No, posible van a tener un doping positivo al otro, pero va a quedar así. No, que no hagan pelotudez. Decile que no hagan pelotudez. Que hagan la revancha de último, le pongan guita arriba para que se tire, la que sea. Si le agarró que le detectan marihuana, queda sin decisión. Nah. Acá no. Acá no. Acá lo suspende nada más. Bueno, en Brasil es la ley del acero. No, acá Chelsea es una falta de respeto ambulante. Entonces me dijo, mandame un mail que Mikey. Mikey figura entre los 15 de la MB, considero a la MB menos. Considero a la MB menos que a todo lo que puedan decir la Comisión Mundial. Es un invento, tío. Figura. Le dije a Sebastián, no todavía, le digo, vos sé que tenía ya cerrado con Mikey en el gancho, no tenía nada. ¿Y qué te dijo? Nada, se reía. Nada, pero no pueden cambiar el resultado. Hagan la revancha, páguenle arriba. Si le agarra la droga. No, pero es una falta de respeto. Digo, la verdad, yo lo voy a quemar, si no me entero lo quemo. Lo prendo fuego. Lo prendo fuego y lo prendo fuego. Digo, Gachenenso anduvo tocando para que detecten el positivo.
Lo prendo fuego, pues. Loco, el otro le ganó bien. Le ganó bien porque el otro es malo. Es malísimo, Guero. Pero es un boxeador malo. Miranda no es ni boxeador. Está bien, pero hay que boxear. Ah, bueno, pero todo tiene un límite. Bueno, pero a Tyson le sacaron sin decisión con Bolota porque... Bueno, pero es una falta de respeto también. Nunca estuve de acuerdo. Aquí le sale... Se fumó un porro, marihuana. Y si no se lo fumó, ¿qué? Se lo van a inventar. Y bueno, entonces sí. Ahí te das cuenta de la mierda que son. Ahí... Estamos todos en la misma barca. No, no, pero eso es una mierda. Yo esas cosas no las hago. Yo tengo límites, ¿eh? Ese es uno. No, está bien. No invento peleas abajo del ring. No, no, estoy de acuerdo. Y no cambio resultado porque no me gustó que mi pollo pierda. Mi pollo perdió, perdió, ¿qué le voy a hacer? No, estoy de acuerdo. La culpa la tienen estos boludos que pensaron que Guede, siendo malo, iba a ser menos malo que Miranda. Y Miranda no es ni boxeador, Guede es mal boxeador. Esas son cosas, son límites que yo no traspongo. Porque le estoy cagando la vida al tipo que... ¿Qué hace? Pero Carrera, después de eso, si hace eso, Carrera va a merecer mi mayor desprecio. Yo se le voy a mandar un mail, le voy a decir, la verdad te pasaste de corrupto. Me voy a poner de esa manera. Digo, no te quejé más de borré y te pasaste de corrupto. La culpa es tuya por creer que Miranda puede ganar la guerra. Cuando yo vi la pelea supe que Guede iba a ganar. Cuando yo vi la programación supe que Guede le iba a ganar. Si no le ponían guita, ganaba Guedes. El problema fue que yo la bajé al disco rígido y cuando se cagó la máquina, yo la llevé a reparar y el chabón me dijo que había guardado todo en un backup. Cuando miro el disco había mucho espacio libre, digo, no está todo en el backup. Y el pelotudo me borró todo lo que había bajado con la capturadora. Y en esa carpeta estaban esas definiciones. ¿Sabés qué pelea me borró que me quiero matar? Finito Ahumada con Murela. Existe una sola copia, la que yo firmé. Si no la bajé a un DVD, la perdí. Gracias.
39 puntos para Maratani, 37